Yo creo que lo más importante en el fútbol, en la vida, en cualquier tipo de relaciones interpersonales es la comunicación. Y la, comuni la comunicación siendo sinceros, siendo honestos y mirándose a los ojos. Y dijimos que así no podíamos seguir. No, no, no hay mucho más, mucho más misterios que eso. Eh, y te lo digo abiertamente y públicamente: no es que no, 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 a verte no es una ciencia, digamos. Eh, y no nos olvidemos que antes de ser futbolista o antes de ser entrenador yo somos personas y también como todas personas tenemos nuestras, nuestras fortalezas y nuestras debilidades y teníamos que sacar a aflorar nuestras fortalezas y, y, y romper con nuestras debilidades, no podíamos otra vez caer en la tentación de la debilidad. Eh, y eso fue la inyección, digamos, de lo que hablamos. Y, y de lo táctico estábamos convencidos que habíamos trabajado de estajo para, para preparar este partido de lo táctico, con lo cual había que mover un poco la, la, la cabeza en ese caso, en lo actitudinal. Y el equipo cumplió y, y se respondió y, y digamos que no se traicionó sobre todas las cosas. No se quedó con la sensación de, uy, si hubiésemos hecho esto y no alcanzó, y, y creo que el que que empate termina siendo un premio a eso, al a tocar piso y, y salir y, y flotar y salir, salir, salir airoso. Eh, la segunda pregunta era, eh, ¿so ¿qué tenemos que hacer en, en, en la revancha? Así es. lo que hicimos en el segundo tiempo, entender que... Que estamos en igualdad de condiciones, que somos dos equipos que terminamos con la misma cantidad de puntos. Uno es el equipo más goleador, más goleador del campeonato, otro es el equipo menos goleador del campeonato. Eh, que luego tenemos nuestra fortaleza, que luego tenemos nuestra debilidad y el fútbol se define por detalles. Eh, y no tenemos que dejar esos detalles librados al azar, o, o no podemos equivocarnos, o no podemos salir de lo actitudinal como, como salimos en el primer tiempo. Creo que el fútbol y las circunstancias de este partido nos dan una segunda oportunidad. Y vamos a ir a dejar la piel, vamos a ir a dejar la piel a la Azteca y, y nos queremos traer esa clasificación para el 27 de noviembre de festejar, festejar el título, el tercer título de Chivas. Somos dos equipos que creo que, que dentro de lo táctico y el volumen de juego y los modelos de juego eh, tenemos ciertas similitudes por ahí. Eh, América es un equipo que, que arriesga más y, por ahí deja, y nosotros por eso somos un equipo que que, que somos un equipo más de, de, de concepción de juego, pero no, no, no noto tan grandes diferencias. Por ahí tiene que ver con, con, otros, con, con cuestiones más, más mentales por ahí que de lo táctico. Yo, hoy de lo táctico no vi, inclusive estando 2 a 0 abajo, eh, mi enojo o mi, o, o mi dolor era que, que no nos estaban ganando 2 a 0 al entretiempo porque de lo táctico no estaban vapuleando, sino que fueron errores, Conceptualmente eh, en línea, en, en, la, en este caso en la mitad de cancha hacia atrás, y además no, no sentí que, que haya sido por, por movimientos o por cuestiones tácticas, sino por, más por las intenciones nuestras. Y creo que en el segundo tiempo logramos. Creo que el equipo, yo lo sentí cómodo al equipo desde el juego de lo táctico y. Y creo que, que, que el resultado refleja un poco lo que los dos entrenadores intentamos plantear. Y después las jugadas son las piezas, ¿no? Como las piezas del ajedrez. Y las piezas se mueven y tienen vida propia. Y creo que los, los dos equipos o los dos entrenadores intentamos mostrar nuestro modelo de juego, llevarlo a cabo. Y, y, y hay promesa de, 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 de un buen partido de vuelta, eh, donde vamos cada uno por su parte, eh, dar lo mejor. Nosotros creemos que estamos en condiciones, como le dije antes a tu colega, de, de, de llevarnos esta serie, porque eh, si jugamos con ese plus de garra, corazón, entrega, hoy por momento lo avasallamos al rival y, y fue un... Quizás haya sido un poco por lo táctico, pero también un poco también por lo, por lo actitudinal. Yo creo que este, esta llave se va a resolver más por lo actitudinal que por lo táctico, porque somos dos entrenadores que, que estudiamos bastante, que nos conocemos bastante, a pesar de habernos enfrentado pocas veces y, y llevar poco tiempo enfrentándonos, pero, pero yo siento que, que, que esto se va a definir por detalle y de la actitud. Pues sí, la verdad que hemos iniciado muy bien, la verdad que estamos encontrando el juego que queríamos. Eh... Con ese protagonismo de las dos puntas, tanto de Alison como de Katy. Y la verdad que. Eh, ese es el, incluso tuvimos otra más muy clara también de Kiana, que hizo una gran parada blanca. Y, y la verdad que ahí sí que nos encontrábamos en ese juego. Luego, a medida que fueron pasando los minutos de la primera parte, ya fuimos perdiendo el balón, fu fuimos perdiendo ese protagonismo. Y sí, pues, empezó a apretar, empezó a encontrarse en el juego. Y. Tuvimos que hacer el cambio de Katy por, por estado físico. Se encontraba realmente con náuseas, se encontraba muy mal. Eh, Josh tenía una tarjeta amarilla, teníamos que ir modificando eh, y nos encontramos con un penalti. Eh, nada más comenzar la segunda parte. Después de ese penalti intentábamos con jugadoras de medio campo tener un poco más el timing del balón. No hemos sido capaces de tener el balón y ahí en esas situaciones continuas de transiciones y demás Chivas es especialmente eh, bueno el equipo en esas situaciones y de nuevo una vez más a balón parado parece que hemos sufrido un déjà, un déjà vu otra vez más a balón parado y nos vamos con un empate que sobre todo nos tiene que dejar mucho aprendizaje de cara al partido de vuelta que tenemos en nada porque hay que regresar ahora de noche, llegando de madrugada, y hay que recuperarnos y analizar muy bien, porque en nada ya estamos jugando otra vez a partido de vida o muerte, o cara de perro, o a una eliminatoria que realmente va a estar muy compleja y muy dura, porque así ha sido el partido de hoy.